La verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Queridos amigos, en este domingo 7 de abril, segundo domingo de Pascua, durante estos minutos les daremos a conocer las noticias de nuestra Iglesia Católica, la actualidad diocesana y los eventos pastorales en este espacio en el que conocemos como La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. Iniciamos con información de Iglesia local. Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, el pasado 31 de marzo, se dirigió a todos los fieles bautizados de esta iglesia particular, deseándoles un mensaje de felices Pascuas de Resurrección. Para todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y fieles de nuestra diócesis de Cúcuta, felices Pascuas de Resurrección. Que este tiempo santo que hemos vivido, de la pasión, cruz, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a seguir caminando juntos en salida misionera, anunciando el Evangelio del Resucitado, que nace del crucificado y nos fortalece desde la cruz. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Continuando en este informativo de la Diócesis de Cúcuta, también les contamos que Monseñor José Libardo expresó un mensaje de agradecimiento a todos los fieles por las contribuciones realizadas en la campaña de comunicación cristiana de bienes 2024. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos el compromiso que han tenido para con la comunicación cristiana de bienes. Recordemos que esta ofrenda es para ayudar a esta obra de la diócesis de Cúcuta, el centro de atención y escucha para la farmacodependencia. Muchos niños y jóvenes que se están iniciando en la droga, allí los atendemos. Y eso es posible gracias a su colaboración con la campaña de comunicación cristiana de bienes. Particularmente mi gratitud para todos los párrocos, los sacerdotes que han motivado esta campaña. De manera particular agradezco a las instituciones educativas, maestros, administrativos y alumnos de los colegios que han depositado su ofrenda, que han motivado esta campaña. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Queridos amigos, ahora vamos con información de Iglesia Nacional. En los días pasados, la Conferencia Episcopal de Colombia realizó un simposio que tenía como objetivo principal profundizar en la teología fundamental del sacerdocio. Veamos lo que dice el padre Manuel León, director del Ministerios Ordenados y Vida Consagrada. El evento Simposio para una nueva teología fundamental del sacerdocio. Este encuentro con los delegados de pastoral sacerdotal del país, con encargados de la formación de los laicos, con profesores de las facultades de teología de los seminarios mayores de Colombia y de las universidades de nuestro país, ha centrado su atención en cuatro grandes momentos que han desarrollado precisamente esta temática en la que nos han hecho vivir y experimentar en el corazón la importancia del sacramento del bautismo que nos configura con el sacerdocio de Cristo. Desde luego, una mirada también al sacerdocio ministerial
que de una u otra manera coloca todo su ejercicio, su acción evangelizadora en el sacerdocio común de los fieles. Queridos amigos de La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta, vamos ahora con información de Iglesia Internacional. El Papa Francisco, en su intención del mes, pide a la Iglesia Universal orar por las mujeres para que su dignidad sea resaltada y cese la discriminación que muchas sufren en diferentes partes del mundo. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. Y continuando con información de Iglesia Internacional, el pasado miércoles 3 de abril, la justicia fue el tema de la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General, donde nos trata que esa virtud es importante, pero no solo debemos verla para un bienestar propio, sino para el bien común. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud cardinal de la justicia. Se trata de la virtud social por excelencia, ya que es fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad. Consiste en regular con equidad las relaciones con Dios y entre las personas, dando a cada uno lo suyo, y por eso se la representa simbólicamente con la balanza. La persona justa es recta, sencilla, honesta, conoce las leyes y las respeta, mantiene la palabra dada, en su hablar no utiliza medias verdades ni sutilezas engañosas. Para vivir esta virtud es necesario vigilar y examinarse, ser fieles en lo poco y en lo mucho, y ser agradecido. La justicia es un antídoto contra la corrupción y contra otros comportamientos nocivos, como la calumnia, el falso testimonio, el fraude, la usura, que carcomen la fraternidad y la amistad social. Por eso es primordial educar en el sentido de justicia y fomentar la cultura de la legalidad. Y para concluir este espacio informativo, nos vamos a dirigir a los estudios de nuestra emisora Vox Day en el dial 1120 AM con nuestra compañera Wendy Dayana Jaramillo, productora radial, quien nos presentará la canción En Ti Confío de Aldana Canale. ¿Sabías que hoy, segundo domingo de Pascua, es el Domingo de la Misericordia? Un saludo muy especial a ustedes, queridos amigos, que como cada domingo se conectan al informativo La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. No hay herida.
tan profunda que tu amor no pueda sanar. Como les comentaba al inicio, hoy la Iglesia Universal celebra la fiesta de la misericordia, un mensaje que fue transmitido por nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina, más conocida como la Secretaria de la Misericordia. Y precisamente en el año 2000 fue San Juan Pablo II quien instituyó esta fiesta universal. Y en este sentido, queremos compartir con ustedes el sencillo de la cantante católica argentina Aldana Canele, que se titula En ti confío. Una canción hecha oración que nos recuerda que el recipiente que recoge la misericordia es la confianza. Y dudé al caminar, tu mirada me sostiene conmigo. Escucha esta canción y más recomendados musicales en el dial 1120 AM o también a través de nuestra página web www.emisoravoxday.com. Queridos amigos, les agradecemos su compañía en estos minutos de información, les deseamos una excelente semana y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. También seguir nuestras transmisiones en vivo y enterarse de todos los acontecimientos pastorales.